vamos a dar el turno de palabra a José Antonio Aranda para abordar el sistema de alertas por riesgo marítimo costero en el litoral del País Vasco. Bueno, egunon danori, bueno, ez dakit ya, egunon edo arratsaldion esan behar duguna, baina, bueno, José Antonio Aranda naz, larrialdiei eta meteorologiako zuzendaritzan lan egiten dut, eta bueno, sistema hau aurkeztu nahi dugu, eduki dugun momentu honetan sistema aurkeztu nahi dugu. Comentaba que trabajo en meteorología y en emergencias, estamos en la misma dirección, y dentro de la dirección de atención de emergencias y meteorología quería explicar un poquitín el nuevo, sobre todo el nuevo sistema que hemos montado el año pasado, bueno, este año el nuevo sistema que hemos montado en temas de marítimo costeros, en tema de avisos y de alertas marítimo costeras. Como decía Ana, teníamos una red que yo creo que ha sido, bueno, pues una red modélica, con muchos datos, con mucha calidad, una red que nos ha dado una información impresionante y que nos ha hecho sobre todo aprender, porque sin dato no hay conocimiento. Entonces, durante una serie de años hemos tenido una serie de instrumentos de muy buena calidad, entre ellos las boyas, entre ellos las estaciones costeras, las plataformas costeras y, bueno, y por supuesto el radar costero, ¿no? Pero esta red que estaba en funcionamiento, también hay que decir que, bueno, debido a la falta presupuestaria y debido sobre todo al tema de que ya va pasando su vida útil, ya lleva algunos de las estaciones que están, llevan más de 10 años en funcionamiento, 12 años, y el mar no perdona, pues está quedando muy vieja, no hay ahora presupuesto para ir reponiéndola y poco a poco nos vamos quedando de nuevo sin red. Entonces, bueno, pues mientras haya presupuesto se podrá ir manteniendo. Hoy, bueno, teniendo datos, en el momento que dejemos de tener sensores, dejaremos de tener datos. Y ese es uno de los problemas que vamos a tener en un futuro relativamente cercano. Bueno, hablando, una de las cosas que miden estas redes son es las olas, es el oleaje. Y no hay en un momento, no hay nunca, como no hay dos caras exactamente iguales, tampoco no hay dos olas iguales. Nunca va a haber dos olas exactamente iguales una a otra. Esta es una gráfica de segundo a segundo de lo que me midió una de las boyas, yo creo que fue Machichaco, la boya de Machichaco, cuando tuvimos la ciclogénesis explosiva del Claus. Si veis, en cada uno de los puntos que va viendo en esta gráfica, pues ha pasado un segundo y veis cuál es el movimiento que iba haciendo la boya y por tanto el sensor que está cogiendo esas aceleraciones, lo que está midiendo, ¿no? Y hay un momento en el que, bueno, pues hay una distancia entre punta de ola, entre el seno y el coseno, de 28,8 metros, es la mayor ola que se ha medido, que hemos medido nosotros en el Cantábrico. Pero también es cierto que esa ola no es representativa de lo que de ese mar. No podemos decir que hay olas de 28,8 metros porque no sería cierto. Eso fue una ola y en ese punto, ¿no? Sí, posiblemente si hubiese habido otra boya midiendo a 100 metros escasos de esta, no hubiese medido 28,8, hubiese medido 20, hubiese medido 30, pero no hubiese, no es un dato representativo ese, el que teníamos ese día con ese oleaje. Bueno, pero hay un montón de datos representativos que se miden con el oleaje, que no es ese máximo, y que los tenéis disponibles en tiempo real en la web de Euskalmet, donde ha comentado Ana. Alguno de ellos es la altura significante. Yo supongo que sabéis lo que es la altura significante, o la altura del mar de fondo,
o la altura del mar del viento, o la, bueno, o esta la altura máxima que había comentado, ¿no? Pero también tenéis en tiempo real el periodo medio, el periodo del mar de fondo, el periodo del mar de viento, y eso cada hora se actualiza en la web, y a la vez que llegan esos datos a Euskalmet, inmediatamente los tenéis disponibles en la web para todo el sector. Hay un problema, y ahora que estoy delante de parte del sector, al menos sí que me gustaría decirlo. Claro, uno de los problemas que tienen las boyas de medición es que funcionan como objetos, y entonces se aprovecha alguna parte del sector para ir allí a pescar o para arrastrar por las cercanías, y claro, al final, cada vez que tiene pues un arrastre, cada vez que hay una rotura de esa línea, el coste que tiene para la administración y en definitiva para cada uno de nosotros, ese desfondeo de esa boya tiene un coste impresionante, y lo que se está consiguiendo es que al final no haya dato, y cuando termine de no haber dato, dejará de haber conocimiento de lo que va a pasar. Entonces, es muy importante que el sector respete y que no faene en las cercanías de las boyas, porque no solo porque está prohibido, sino porque al final son información y seguridad que va a perder el propio sector. Estos son ejemplos que los puse ayer del oleaje que había ayer a estas mismas horas, en el que podéis ver cuatro tipos de alturas de oleaje, los tenéis en la web, tres tipos de direcciones de, este es el de periodos del oleaje, el periodo de viento, el periodo significante y el periodo de mar de perdón, el periodo de fondo, el periodo de viento y el periodo significante, y aquí las direcciones de esos tres tipos de oleaje. Además de eso, hay datos como meteorológicos, los datos meteorológicos que está dando la boya hora a hora, y también hay datos de corriente hora a hora a diferentes profundidades, datos de salinidades a diferentes profundidades o datos de temperaturas a diferentes profundidades. Bueno, para dar un aviso por riesgos marítimos costeros hay que estudiar tres variables. Esas variables son las oceanometeorológicas, como ha comentado Ana. Por otra parte está qué tipo de usuario es el que va destinado un aviso, y por otro es el impacto. Dos mismas situaciones pueden dar impactos o no en función de muchas más variables. Entonces, si hay un día en el que el sector está de descanso, pues no va a haber impacto para ese sector, pero puede haber, para otro sector puede haber un impacto muy grande. Y esos temas hay que tenerlos en consideración, porque al final es cada uno de esos sectores que está utilizando el mar o está en cercanía del mar los que tiene que ver qué impacto voy a tener. Entonces, el informar, si no se informa, la meteorología, la oceanografía, cualquier ciencia no vale absolutamente para nada. O sea, el objetivo final que tenemos es de que esa información llegue al usuario final. Entonces, y el informar no solamente es para saber qué pasa, sino para prevenir problemas. Entonces, en un sistema de avisos meteorológicos, lo más importante es saber cómo me va a afectar una situación, para, sobre todo, que ponga los medios de autoprotección que tengo que poner. No me tiene que solucionar el problema fulanito o venganito o... No, no. Normalmente es cada uno como usuarios, tenemos que tomar las medidas oportunas para que una determinada situación nos afecte, y, bueno, la administración o quien fuera, nos tendrá que dar una información para que sepamos luego qué tenemos que hacer para autoprotegernos. Entonces, en el sistema, el cuadro genérico que utilizamos desde la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología es este cuadro, en el que dividimos las situaciones en colores. Verde, normalidad absoluta, ningún problema de ningún tipo. Amarillo, es una situación de normalidad, pero
pero algún sector en particular puede llegar a tener problemas. Entonces, se da amarillo para que los que son esos sectores que son un poco sensibles a esa variable meteorológica o oceanográfica tomen las medidas oportunas. Y no se da ninguna alerta, no se dan alarmas, no. En una situación amarilla lo que se da es simplemente es un aviso. Las situaciones amarillas ocurren muchas veces al año. Por tanto, la mayor parte de la población no va a tener que tomar ninguna medida. Pero si tú tienes un riesgo alto con esa variable meteorológica, tendrás que tener cuidado. Luego está la situación de alerta naranja. Una situación de alerta naranja ya sí que es una situación en la que de media podría ocurrir una, dos, cero veces al año, pero ya es eso, el temporal medio más grande que hay durante un año, ya es la mayor nevada que se produce durante un año, es el mayor situación de viento medio que ocurre durante un año. Entonces es una situación que ya afecta bastante a bastante gente y que normalmente pone puede poner a bastante gente en peligro o con problemas. Y luego están las situaciones excepcionales, que ya les llamamos alarmas. Es una alarma roja y esa situación teóricamente se tiene que dar cada muchos años. Y entonces las medidas que se toman pueden ser excepcionales. Entonces, lo que estamos intentando, tanto desde la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, es no basarnos solamente en parámetros meteorológicos, sino basarnos en impactos, en cómo cada sector va a sufrir una determinada meteorología, una determinada situaciones oceanográficas, oceanográficas. El año pasado, después del excepcional invierno que tuvimos de temporales, mandamos a ASTI y a Tecnalia Meteo que hicieran un trabajo para estudiar, por una parte, los impactos y, por otra parte, las condiciones meteorológicas y ver un poquitín si podíamos mejorar, que sabíamos que sí, el sistema de avisos marítimo-costeros que era bastante deficiente. Entonces miramos en internet, miramos en todos los periódicos, pedimos a todos los ayuntamientos, cofradías, a todo el mundo se pidió datos y se empezaron a estudiar todos los temporales que había habido en los últimos años, viendo qué características tenían, qué oleaje había dado cada uno. Bueno, hicieron un trabajo realmente exquisito, de verdad, pero nos llegó una información que eso hay que agradecer, que es del Consorcio de Compensación de Seguros, que fue una información muy homogénea de los últimos 11 años y que, la verdad es que al ser tan homogénea nos daba una información de muy alta calidad para poder hacer estadísticas sobre, por una parte, meteorología, datos oceanográficos y impactos que había tenido esas situaciones en el medio. Entonces, el que fue excepcional, no cabe ninguna duda. Podéis ver aquí, por ejemplo, en estos 3 meses de datos, cada columna de estas es un día, pues el número de avisos amarillos, alertas naranjas que dimos y alarmas rojas que dimos en ese periodo. Entonces, aquí abajo está dibujado cada día las mareas que tuvimos, épocas de mareas muy vivas, épocas de mareas muy muertas, mareas medias, y aquí tenemos en esta línea azul, esta es la altura del oleaje. Vemos que la situación que dimos roja no es ni mucho menos las mayores olas que medimos, incluso el año pasado, pero sin embargo, ya llevábamos tiempo viendo que solamente con alturas de oleaje no podíamos dar avisos tal como lo teníamos en el protocolo de actuación. Que había que mezclar muchísimas más cosas. Entonces, si hacemos una climatología de avisos que hemos ido dando durante todos estos últimos años, vemos que en el 2005 el número de avisos que dimos era muy reducido, en el 2006
20 llegamos a dar, 20 avisos en el 7 y 8, pero llegamos a dar casi 60 el año pasado por situaciones de meteorología adversa en el mar, marítimo costeros. Entonces, claro, esto es fue un año, como digo, como repito, tripito, totalmente excepcional. Bueno, todos sabemos lo que pasó, la cantidad de información que generó. Y voy a empezar a comentaros algunos de los datos que salieron de este estudio con los datos del consorcio. Entonces, en los últimos 11 años dieron 1.400 partes repartidos en 67 días en los que ha habido, según el consorcio, ellos han tenido que pagar alguna prima por daños. Y repartiendo esos partes o esa por cantidades, vemos que un 5% de esos daños se han producido en vivienda, pero un 48% del dinero que ha pagado el consorcio se ha ido a puertos y a obra civil. Un 35% comercios y solo un 1% vehículos. Un 1% vehículos y que está desapareciendo, porque con las últimas medidas que están tomando en general todas las policías municipales y el tema de carreteras, prácticamente están desapareciendo la problemática de vehículos que están arrastrados o golpeados por oleaje, etcétera. Entonces, si miramos aquí el número de partes desde el 2004 hasta el 2014, vemos que el 14 es totalmente excepcional en número de partes. Vemos que el coste en miles de euros también es totalmente desproporcional lo que hubo el año pasado. Y el número de días que ha habido incidentes también es totalmente desproporcional lo que hubo el año pasado, comparando con años anteriores. Bueno, si vemos desde un punto de vista ya más geográfico dónde están los daños, vemos que el 37% de los daños están en Bermeo, que Donostia se lleva el 30% de los daños, Zarauz el 12% y luego ya va a muchísimo menos el resto. Y aquí está apuntado cada uno de los daños que ha habido en cada uno de los sitios en los que ha habido daño. Vemos que Vizcaya se lleva el 42%, Guipúzcoa el 58%, que en Donostia, Zarauz, Bermeo y Deva la mayor parte de los daños están en domicilios, oficinas, comercios y vehículos, y sin embargo, en los puertos, como son Bermeo, Orio y Ondárroa, la mayor parte de los daños están en obra civil. Si vamos ya haciendo a través del tiempo cómo se han ido repartiendo esos daños, vemos que hay dos temporales que se llevan el gato al agua. Uno es el del 12 de marzo del 2008 y otro es el de los del año pasado. Los del año pasado fueron tan juntos uno de otro, bueno, fueron todo un conjunto de temporales, que al final fue dificilísimo separar de en cuál de los dos había estado el problema, porque uno hizo daño, el temporal de 2 de febrero, y luego el de 3 de marzo remató, con lo cual no se pudo arreglar y de nuevo hubo daño, sino es prácticamente el temporal del invierno del año pasado. Bueno, otra de las cosas que salió del estudio, claro, para buscar esa correlación de daños, impactos con situaciones meteorológicas, con variables meteorológicas y oceanográficas, claro, es, bueno, pues vamos a ver cuál es el que ha dado la problemática por tener la marea más viva, o cuál ha dado, y entonces van saliendo cosas un poco, bueno, bichiquería, ¿no? Situaciones un poco especiales, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué me ha producido cada uno de esos que ha sido una especie de récord en estos 11 años. Bueno, el 19-20 de marzo del 2007 tuvimos una marea excepcional, como la de hace unas semanas, pero que coincidió con un temporal de 8,6 de significante y con periodos de 13-14 segundos, que ya empiezan a ser unos valores un poco importantes, ¿no? Tuvimos 1 millón de euros de pérdida. Aquí ya vemos que teniendo un oleaje que sin ser nada llamativo, si coincide con una marea muy viva, ese pico de oleaje,
nos puede hacer bastante daño. ¿Vale? Vemos otro, el Claus. La ciclogénesis explosiva Claus produjo la mayor altura significante que jamás hemos medido en Euskadi. Fueron 13,7 metros de ola significante y, ya hemos visto antes, 28,8 de ola máxima, pero ese no es un dato significante. El que es significante es este. El 13,7 metros de ola significante, periodos de 16, es un periodo bastante cortito, y mareas de 3,4 metros. Al coincidir con una marea baja, no hizo demasiados daños. Y es más, lo que es importante, los daños que se produjeron en la costa, no por efecto del viento, sino por efecto del oleaje, solo llegaron a 2.000 euros. O sea, el mayor temporal que hemos medido jamás solo produce 2.000 euros en toda la costa. El siguiente, nos vamos a el año pasado, a principios del año pasado. El mayor temporal desde el punto de vista de periodo. Las olas, la separación entre olas, mayor separación entre olas, en olas pico. Bueno, tuvo un nivel de marea de 4 metros y sin embargo, la altura significante tuvimos de 9,5, que es ya un buen temporal, pero el periodo récord de 23 segundos. O sea, entre ola y ola, un periodo. Un tiempo de 23 segundos. Claro, la energía que lleva ese periodo es altísima, pero al no coincidir con una marea muy viva, no produjo excesivos problemas. No digo, a ver, excesivos problemas fueron 270.000 euros, que ya está bien, pero no tiene nada que ver con otros daños que hemos tenido a posterioridad. Ahora bien, este sí que produjo problemas bastante serios en el interior de los puertos, porque este tipo de situación lo que produce es una agitación portuaria importante. Agitación portuaria que todavía no estamos dando avisos de agitación portuaria porque hay que darla puerto por puerto y no y estamos intentando buscar los fondos y sobre todo el trabajo que se necesita hacer para sacar ese proyecto adelante. Puerto a puerto, dar la agitación portuaria. Bueno, otros fueron el Beki en 2010, en noviembre del 2010, con alturas de 9,2 metros, con una marea barométrica récord, o sea, una marea provocada por la presión atmosférica, y vemos que 2.900.000 euros, muchísimo más de lo que estábamos hablando en los anteriores. Y dos eventos suponen el 70% de los daños que ha habido en estos últimos 11 años. Por una parte, el de marzo del 2008, ya veis ahí, 14 millones de euros. 14 millones de euros que paga el consorcio. Los daños serían mucho más superiores, pero por lo menos son datos comparables con todos los demás. Son datos homogéneos. Y el del año pasado, 18 millones de euros que supuso el 2 de febrero del año pasado. Que sin ser una altura muy importante, 8,9, el periodo fue ya bastante importante, 19, y la marea de 4,9, una marea rozando el récord. Bueno, ahí vemos que en situaciones que tenemos ya más de 7, 8 metros de altura significante, más de 14, 15 segundos de periodo pico y mareas por encima de 4,5, precaución. Precaución porque podemos tener problemas muy serios. Pero empezamos a hacer correlaciones y no salía nada interesante. Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? Muy mal, ¿no? Sí, bueno, pues esto no lo voy a explicar. No lo voy a explicar, pero sí voy a decir una cosilla solo. A ver, el oleaje provoca varias cosas. Por una parte, provoca el golpe cuando choca contra algo que está enfrente. Pero normalmente
cuando genera la mayor parte de los problemas, no es como cuando pega así de golpe, que es la idea que tenemos todos de oleaje, sino cuando entra, rompe y rompe cientos de metros más atrás muchas veces, y lo que hace es elevar esa rotura, lo que hace es elevar la lámina media del agua, y sobre esa, porque esa pérdida de energía lo que hace es que se suba esa lámina de agua, y que además de eso, por encima de esa lámina de agua siguen pasando las olas. Entonces, la primera foto, no sé si os habéis fijado en Zarauz, qué bien se veía lo que era el efecto de inundación por oleaje. Claro, que es un efecto conjunto por mareas barométricas y oleaje. Y en función del oleaje, qué periodo pico tenga, en función del oleaje, qué altura pico tenga, qué altura significante tenga, de dónde viene el oleaje, en función de todos esos parámetros y de qué tipo de fondo marino tenemos en la zona, qué inclinaciones, qué forma tiene, pues en cada sitio pega de una forma totalmente diferente. Pero lo que sí se encontró es una correlación muy interesante. Encontraron los técnicos de ASTI, encontraron una correlación muy interesante entre daños que se habían producido en toda la costa vasca con un concepto que se llama el índice de inundabilidad por oleaje. Entonces, corriendo ese índice, se llegó a la conclusión de que si aplicábamos qué oleaje esperábamos en alta mar y luego aplicábamos unas determinadas condiciones de que ese oleaje se transmitiera a una zona que estaba mirando al norte, a una zona en la que la pendiente era determinada, a una zona en la que, bueno, le sumábamos los efectos barométricos, los efectos de acumulaciones por viento, los efectos por oleajes, le sumábamos todo, llegábamos a un índice que sí correlacionaba muy bien con todos los impactos que habíamos tenido en estos últimos 11 años. Y entonces, a partir de ahí, se ha sacado un nuevo aviso que está orientado para los que están en costa, no para los que están navegando, que sigue siendo el mismo de siempre, sino para los que están en costa. Y ese aviso se llama impacto en costa, que es el último que estamos dando, y ya llevamos casi un año, prácticamente un año, dando cuando se produce. Entonces, ese impacto en costa, bueno, esto voy a... tiene dos números asociados. Entonces, uno de los números asociados es el CI, el código de la cota de inundación, y aquí está metido en estos índices, está metido, y repito, mareas barométricas y oleaje trasladado a costa. Entonces, lo que tiene que hacer cada usuario que sufre los embates de mar en costa, desde costa, no desde el mar, sino desde costa, es ver esos índices que estamos dando, cuándo le afectan a él y cuándo no. Y a partir de ahí empezar a tomar medidas. Entonces, se dan dos índices en cada una de las situaciones. Uno, normalmente asociados a la marea alta, claro, que va a ser el momento normalmente en el que esos índices están más altos. Uno de ellos es el CI 2%, el primero que damos, y ese equivale a el 2% de las olas que van a impactar en esa marea alta. Entonces, ese 2% equivale a decir, sí o sí, a esa te va a llegar. Cada 100 olas, 2 te van a llegar, porque es, bueno, el índice que se espera. Entonces, si tú estás sobre la marea baja, estás a una altura que marque ese índice, pues tendrás problemas. Y el segundo es el CI+, que es la máxima ola que se espera durante un periodo, durante todo el periodo de marea alta, esas 2 horas adelante atrás de la marea alta. Entonces, en esas 2-3 horas de marea, que al menos una ola puede tener esa altura. Entonces, bueno, con esos índices
ya uno se va haciendo, se va dando cuenta de hoy me ha pillado, hoy no me ha pillado, hoy tengo que tomar medidas, hoy no tengo que tomar medidas. Y darse, porque cada usuario va a sufrir diferente los efectos del mar en costa. Entonces, estos son los avisos amarillos, cuando esos índices están en esos variables, o los alertas naranjas o las alarmas rojas en función de cada situación. Entonces, hoy en día, por tanto, tenemos tres avisos orientados a temas marítimo-costeros. Por una parte, el de siempre, de galernas, cuando esperamos galernas, que se produzcan galernas en costa, se da el aviso correspondiente con valores muy bajos de viento. El segundo, navegación, que es el de toda la vida, el que se hace en todos los sitios. Y tercero, este, que es bastante novedoso, que es el de rebase por oleaje. Y entonces este está orientado a los usuarios que pisan tierra firme, salvo los de el interior de los puertos. En el interior de los puertos faltaría un cuarto aviso que todavía está sin desarrollar, que sería para cada puerto por agitación portuaria. Bueno, y por mí, finalizamos.